Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentlemen Society. Soy Tanoka y esto es Far Cry 5. Estamos juntos, ahí está, con nuestro nuevo amigo Cheeseburger y Boomer, que espero que se lleven bien. Y a partir de aquí, pues tenemos todo un mundo maravilloso por recorrer, como por ejemplo... Y eso quiere decir, pues que podemos, no sé, optar por casi cualquier cosa. Yo estaba pensando que igual estaría bien ir a por uno de esos tesoros que corretean por aquí. De hecho, creo recordar que teníamos una marca relativamente cerca. Aquí, exacto. Y teníamos otra por aquí en la que teníamos que descubrir de qué manera desbloquear este hangar. Que yo creo que igual la solución pasa por subir por aquí arriba al monte y tirarse con las alas estas que teníamos. Así que, si os parece... ¿No te estabas peleando con ellos, mamón? Pero no huyas. Los colegas, qué aguante tienen, ¿eh? Bueno, entre su aguante y mi puntería, mira, ahí hay gente. Son sectarios, ¿eh? Camión saqueado. Vale, pues yo creo que ni hemos hecho esto, ni hemos hecho nada. Pero el caso es que yo quiero subir a la montaña. Ahí arriba. Así que no sé. Vamos a ver si conseguimos llegar y nos dejamos de disparar al tuntún, que siempre me pasa igual. Vale. Estoy yendo en la dirección contraria, ¿no? Tengo que cruzar el puente y subir... cruzar el puente. Vale. Venga, va. Vale, pues mira, tenemos los repartidores de munición habituales. Ah, ¿puedo reparar el vehículo? No, no quiero reparar el vehículo. Quiero saquear. Vamos a ver qué nos cuentas. ¿Ya no quieres hablar ahora? Vale. No, no me voy a entretener a esperar a que este tío me hable, Recordemos también que nos dijeron que por aquí había una serie de barriles ocultos que para encontrar debíamos localizar una X marcada en alguna parte. Así que, bueno, estamos pendientes de eso y si vemos alguna, nos lanzamos de cabeza. A ver qué es lo que hay. Pues por el momento esto. Objetivo sencillito, ir a buscar... Ir a buscar cosas que nos vayan permitiendo desbloquear todavía más. Y quizá ya va siendo hora de pensar, hoy no, porque no tengo demasiado tiempo, pero sí en ir pensando en hacer una misión principal. Hoy os digo que va a ser un vídeo un poquito más corto de lo normal, un poquito, tampoco demasiado, pero se me vienen días un poco complicados. Dudo mucho que pueda subir vídeo mañana. Bueno, en todo caso, todavía no sé exactamente cómo está la cosa. Bueno, pues bien, yo también tengo uno. Ah, pero el vuestro se os ha comido. Lo siento, Chisi. Has tenido que ver cómo mataba uno de los tuyos. Te debo una, tío. Me encanta, es mentira, no me encanta. Que los personajes griten y de repente cambien. Oye, atraparon a unos cuantos conservacionistas y no pueden escaparse. Deberías ir a ver si puedes echarles una mano. Vale. Soy un hombre con suerte. Ya veo. Si no, estoy pensando también, aunque claro, el camino es igual un poco largo, pero puedo conseguir un helicóptero para llegar ahí arriba. Relativamente cerca. Bueno, aparte que me marcan uno por aquí. Y quizás sea una buena manera de subir ahí arriba al tejado. Para los que no visteis el vídeo anterior, hay un hangar con un avión que podemos desbloquear. Pero el único modo de subir hasta ahí arriba es hacerlo desde el tejado. Y no he visto... Mirad, el hangar es ese de ahí. A ver si desde aquí podemos verlo bien con los prismáticos. Es ese de ahí,
que está ahora mismo muy mal, sin texturas y demás, pero no hay un modo de subir. El único modo que se me ocurre es o subir a esa torre, tirarme con las alas y luego abrir el paracaídas, o hacerlo desde aquí arriba y hacer lo mismo. Estoy pensando que no hay suficiente altura como para que esto funcione. Así que la marca que nos sale por aquí de un helicóptero, pues igual también nos viene bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Miremos antes si hay alguna cosa más. Vale, esto es un cartel de... No. Granadas. Munición varia. Una escopeta. Y no veo ninguna nota para leer ni nada por el estilo. Cosa rara. Chaleco, perfecto. Vale, pues con un poco de suerte podremos pillar el helicóptero sin más. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué te pasa, Boomer? ¿Qué has visto? Vale, pues creo que voy a pillar el helicóptero. Incluso me podría plantear comprar uno, ¿eh? No sé lo que valen, en realidad. No tenemos ninguno desbloqueado, ni ninguno comprado. No eran muy caros, ¿eh? De todos modos. A ver. 7200... Igual estaría bien alguno con alguna ametralladora o alguna cosa por el estilo. Utilice prevención de las fuerzas del orden. Presta atención al hecho de que no tiene sirena. Fue la bomba en la guerra de Corea, pero luego se volvió comercial. Este mola, ¿eh? Aparte de que tiene ametralladora, las cosas como son. 7200, yo creo que nos lo podemos comprar. Ya le daremos buen uso en algún momento u otro. Tenemos un helicóptero. Pero con que lo que pretendo hacer ahora es reventarlo, voy a coger este y vamos a probar qué tal se me da. No recuerdo cómo funcionaba esto. Vale. Ascender. En principio no es muy difícil, pero veremos qué tal se nos da. Vale, es bastante facilongo, ¿eh? No es como estar jugando con un helicóptero en cualquier otro juego en el que revientas por todas partes. Aún así, vale, me van a reventar con un avión o me van a disparar. Mejor me... Vale, ve parando. Vale, pues como veis, ahí es donde tengo que saltar. No he visto ningún sitio para hacerlos, que es la única manera que se me ocurre. Pero el hecho de que ese helicóptero esté cercano me hace pensar que igual... Venga, helicóptero, que tú puedes. Que igual esta es la única manera de hacerlo, ¿eh? Quiero acercarme un poco más, pero... Mirad, voy a hacerlo a lo bruto, ¿qué os parece? Ahí está, a lo bruto. Encuentro un modo de entrar. Mira, más o menos hemos aterrizado. Tampoco está nada mal. Igual no hacía falta que me rompieran los tobillos saltando desde ahí. Y se confirma un poco, ¿eh? No hay ningún agarre, ningún sitio al que subirse. Vale, pues vamos allá. ¿Qué, no te atreves a saltar por aquí? Pues yo quiero entrar por aquí. Disparando al cono. No me deja, ¿eh?, entrar por aquí de momento. ¿Tendrán esos tíos algo que ver? No, ese es un tío que lleva un prisionero. Es que si disparo ahora, reviento a mi colega también. Y no mola. Vale, tú puedes aguantar ahí, ¿no? Es que priorizo esto a lo que tú creas que tienes que hacer. Vale, quiero tirarme ya. No me deja saltar. No me deja saltar. Pues mi gozo en un pozo, ¿eh? Porque yo quería saltar por aquí. No sé. No puedo hacer nada. Debería dejarme tirar por aquí. Vale, encuentra el modo de bajar por aquí.
sé, no hay nada, es el... Ahora sí, vale, pues mira, hemos disparado, igual hemos abierto la trampilla que estaba abierta. Vale, estos son explosivos, no necesitamos nada de todo esto. Pero el resto nos viene bastante bien. Vale, a ver si hay alguna carta, alguna cosa. Hombre, el avión mola, ¿eh? Vamos a poner este mientras vamos saqueando. Lo dejaremos de fondo. Hola, Lansdowne Charters. Esto, soy Skylar. Skylar Kors. A lo mejor le suena. En fin, la cosa se está poniendo fea por aquí, así que quiero reservar un avión. Para mí y quizá para una persona más, ya veremos. Mucho. No se imaginan. Pero necesito un poco de tiempo. Tengo que cazarlo. Y luego podremos largarnos de aquí. Vale. Pues alguien que quería contratar los servicios del avión. Y que seguramente no logró hacerlo. Vamos a ver si alguna carta nos da. Mira, otro coleccionable. Tenemos este oso de cheeseburger. Que está aquí. Ahora ya me lo sé. Ahí está. Estaba leyendo, utilidad hacer explotar... Y no, claro, no. Un muñeco cabezón coleccionable del oso cheeseburger. Pues, perfecto. Es de estos que se mueven y tienen un muelle en la cabeza, ¿no? Genial. Pues esto lo tenemos ya. Nos faltaría leer esta carta y creo que... Perdón, no era una carta. Era... Vale, pues genial. Comerciar. Entiendo que ahora ya podemos entrar y salir de esta, de este hangar. O necesitamos sacar el avión para que esto suceda. Vamos a sacar el avión. Tenemos que ir a otra misión que marcaré. Y así, ya que pillamos el avión, al menos nos iremos relativamente cerca. Esto estaba aquí. Así que vamos a poner una marca. ¿Me vas a dejar entrar de alguna manera o no? ¿Sí, no? Ah, vale. Ahí estamos. Tengo que abrir la puerta, yo pensaba hacerlo a lo bruto, pero igual no hacía falta. Y para abrir la puerta, esto es un dispensador. ¿Cómo abro esta puerta maldita del infierno? ¿Con el botón que parpadea? Es que si no me pones un cartel luminoso aquí encima que diga, aquí, idiota, no lo veo, no... Vale. Pues tenemos el avión disponible, poca coña. Cazador de manada, desbloqueado en hangares. Genial. Y tesoro de preparacionista. Revisa el lugar para encontrar tesoros. Yo creo que lo tenemos todo ya, ¿no? Por cierto, antes de esto, voy a liberar a este personaje que había por ahí. Si aún está. No, ya no está. Vale, pues quedaros vosotros dos aquí, que no quiero atropellaros. Y yo me iré a dar una vuelta con este cacharrito, que pinta bastante mejor. Es un poco ortopédico para subir, ¿eh? Las cosas como son. Pinta un poco mejor que el hidroavión. Vamos a ver. ¡Hija! Vamos allá, ¿no? Volaría una vista desde fuera del avión. Qué guay. Está bien detallado y todo esto, ¿eh? La verdad es que mola bastante el tema de los aviones. Vale, aún así el avión vamos a dejar que siga su curso mientras nosotros saltamos encima del objetivo. Ese es un poco el plan. Así que nada, yo creo que ya es el momento, ¿no? De saltar. Más o menos. Vámonos. Y ahí va nuestro amigo. Vale, hay enemigos por aquí. Vamos a hacer una aparición. No parece que haya nadie.
Parece más bien que había alguien y llegaron estos y se los cargaron a todos. Órdenes de la secta. Tanner, tengo órdenes de Jacob de sacar a Elliot y a su familia de su casa. Llevan incordiando demasiado tiempo. Asegúrate de revisar su búnker. Puede que estén escondidos allí. Usa todos los medios necesarios. A ver, ¿está muerto ese cabrón, sí o no? Y aquí están. Habéis pillado otro vuelo, ¿no? Más te vale estar muerto. Jacob lo quería fuera de combate para... Vale, no podemos silenciar. Comprobación de rutina. Y supuestamente por aquí tiene que haber una casa de preparacionistas. Bueno, refugio. Vamos a ver. Nota ligeramente chamuscada. Sé que nos advertiste, pero ya es demasiado tarde. Creíamos que podíamos hacernos cargo, pero no teníamos ni idea de los recursos de los que disponía Jacob. Aún así, no nos rendiremos. Esta es nuestra tierra. Por obra de Dios, y ni el gobierno, ni el ejército, ni unos pirados religiosos nos echarán de aquí. Por lo menos... nos llevaremos a unos cuantos con nosotros. Ryan Elliot. Vale. Pues parece ser que... el tío se lleva unos cuantos por delante, realmente. Vale, cuchillos arrojizos a mansalva. Y no veo nada por aquí, ¿no? Que podamos... usar como pista ni nada por el estilo. Pues de momento no veo nada, gente. Pero como siempre, algo habrá aguardando en algún lugar para que lo descubramos. Hay una hoguera aquí abajo. Gente muerta. Vamos a ver si vemos alguna cosa más. Vale, este es el refugio. Podemos liberarlo sin más. Pero seguramente antes de entrar tengamos que hacer algo. Imagino, no lo sé. Vamos a leer la nota que había aquí o el... Ah, no, es una mochila. Vale. Y esto es un lago de aguas sulfurosas. Ahí nos marca algo también. Vale, yo creo que simplemente lo que nos está marcando es el acceso. Tiene que ser por aquí. De hecho, hemos visto las escaleras. Pero yo no sé si por aquí vamos a poder subir. ¿Sí? Sí. Cómic coleccionable. Hemos pillado un cómic coleccionable y yo ni me he dado cuenta. Bien. Ah, mira, está aquí. Cómic de zombies. Vale, no parece que haya nada. Saldremos por esta ventana por lo que pueda ser. Míralo, ahí está. Más munición. Más tíos calvos con perilla muertos. En esta zona de la secta se estilaba ese tipo de estética. Es lo que hay. Y no sé si la... Los refuerzos van de camino. Llegarán en cualquier momento. Vaya. Tarjeta de Elliot, objeto de misión. Vale. Hemos hecho bien de llegar por aquí. Y entiendo que este debe ser Elliot. A escuchar el mensaje. Richard, soy Lai. Coge el puto teléfono. No puedes quedarte ahí. Sé que crees que puedes con Jacob, pero créeme, te equivocas. Tú solo no podrás. Únete a los Whitetail. Tenemos comida, suministros, munición para toda tu familia. Por favor, atiende a razones. Llámame cuando oigas esto. Joder, qué poco nos ha durado el pobre... el pobre perro, macho. ¿Puedo saltar por aquí? ¿Sí? Vamos a resucitarles antes de que tengamos que esperar 20 minutos a que lleguen. Que nos vienen muy bien. Vale, pues entiendo que con el pase habremos conseguido el modo de entrar ahí dentro. De hecho, si no, nos hubiéramos encontrado con alguna sorpresa desagradable, tipo no podemos entrar aquí.
Vale, antes podía interactuar con esto. Ahora no me dejas. ¿En serio? Me llamo Jess. Jess Black. Buscadme en la cerrería. El cocinero tiene los días contados. Vale, vamos a hacer una cosa. Teniendo en cuenta que se nos ha bugueado, o eso creo, esta misión de aquí arriba, a la que voy a acceder ahora en un momento. El pato este está buscando que le reventemos para que sea nuestra primera presa de pato. Saquear aquí. Vale, pues teniendo en cuenta que esta misión de aquí parece ser que se ha bugueado, o como digo, al menos eso creo, porque hemos conseguido la llave de la casa del tío, destruido el barril que había... Ya, amigo, estás a tope, ¿eh? Y luego hemos venido hasta aquí y no nos dejaban abrir esta puerta. Con lo que, por mucho que tengamos el pase y hayamos destruido el candado que había aquí, pues no podemos hacer nada más. He inspeccionado la casa y no he encontrado ningún sitio. Así que, no sé, creeré de momento que lo que ha sucedido es que se ha bugueado. Igual no, ¿eh? Voy a echar una última vuelta a ver si hay algo en el exterior de la casa. En el interior de la casa no he encontrado nada. Y aquí en el exterior no veo ningún sitio donde diga, pues mira, si pones aquí la llave, abres eso. No hay ningún sitio, no hay nada que hacer. Habría que meterse por aquí abajo, por donde este señor apuntan sus cascabeles, pero no podemos hacer nada más. Así que de momento dejaremos esto como posiblemente bugueado y en algún momento volveremos. ¿Qué misión he marcado ahora? Aparte de matar a este tío. Hola. Si no me ayudas, será mi fin. Gracias. No, te estoy ayudando ya. No creo que la secta consiguiera pillarme. Cuéntame algo. Que han llevado más prisioneros al centro forestal. Esos cabrones los usan de dianas. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos. Perfecto. Pues mientras vamos desbloqueando algunas misiones más, se me ha ocurrido que lo que podríamos hacer es ir a buscar a otro de los personajes, que ya usaremos más adelante, pero nos puede venir bien ya tener al menos a estos todos disponibles. Con que tampoco tengo ningún sitio para viajar rápido, pues el viaje nos llevará un ratito. Así que vamos a buscar un vehículo igual. Eso es en esa dirección. Son 800 metros, ¿eh? En realidad tampoco es tanto. Pero teniendo en cuenta que el lugar este está más transitado que una playa en verano, pues habrá que, no sé, que ir a mirar de llegar lo más rápido posible para que no nos revienten la fauna y los lugareños, ¿eh? Son gente inhóspita. Bien, hemos recorrido 200 metros sin que, aparte de chocar contra un árbol de manera inocente, nada más nos haya pasado. Eso es ya casi motivo de celebración. Vale, me marcas por ahí porque la montaña entiendo que será un poco jodida. Pues vamos, aunque yo prefiero subir por la montaña, creo, ¿eh? Amigos, no tengo tiempo para vosotros, soy una persona importante. Vale. Muy listo por mi parte, creyendo que podría subir ahí tranquilamente. Adiós, Jackson 5. Era de los Jackson 5 esto, tío. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por mitad del monte, cruzando campo a través. Siempre me ha gustado. Además, vamos acompañados de nuestros amigos y dudo mucho que nada nos pase. Eso es un acto de fe en toda regla. Vale, pues vamos a ver si liberamos a esta prisionera. Y con esto nos dejaremos ya, creo que uno solo. Nos faltará solo, bueno, el jaguar también, ¿no? El puma, vaya. Pues sí, liberar el puma. Y entonces podremos elegir quién queremos que nos acompañe. Si es que queremos que nos acompañe alguien. Yo de momento esta combinación... Oso, perro, boomer, cheeseburger, no me parece mal. ¿Qué pasa? Pero ahora no vamos allá abajo. No, ahora vamos a... ¿Dónde vamos? Ah, ¿estamos en el sitio? ¿Era aquí? A ver. No, ¿ves? Todavía falta. ¿Os emocionáis? Vale, hay un lobo ahí. Hay gente, un tío corriendo como un loco con un arma en la mano. Y esto es zona de caza de lobos. Vale, vamos, vamos. Chicos, ¿me seguís?
Vale, pues nos habían dicho que aquí al norte había lobos de estos modificados genéticamente y drogados y tal. Y yo pensaba que iba a ser algo bastante más chungo. Y la verdad es que, bueno, ahora es cuando me matarán los lobos por o sea, por boca chancla de los grandes, ¿eh? Vale, hay una tirolina ahí que nos puede servir pues para llegar hasta aquí, poca cosa más. Este tío habría que cargárselo. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Esto sí que se pone un poco más serio. Hay tres tíos que habría que tumbar de alguna manera. Ahí está la radio que habría que anular. Ignoro si tienen más de una radio por ahí. No, he fijado un objetivo pero no quería. Vale. Ahí hay otro tío, perfecto. Este es un blindado. Otro más que sube por ahí. Esto se va a poner un poco marciano, ¿eh? Y acabo de ver un puntero láser que imagino debe ser de ese tío. Ahí hay otro. Vale, el problema más grande que veo aquí es que si nos vienen a mandar, si nos mandan refuerzos, nos joden vivos, creo yo, ¿eh? Esto va a ser jodido. Bien. Me gusta que esté jodido. Aunque pueda acabar mal. Sabía yo que no me quería liar con misiones pseudo principales o un poco más tal, porque como he dicho, no tenía mucho tiempo. Ni tiempo para jugar ahora, ni tiempo para editar luego el vídeo. Así que veremos qué pasa. Porque está claro que voy a tener que editar un poco. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Está viendo ese tío. Mejor aléjate un poco. Vale, yo creo que este tío de ahí podríamos tumbarlo sin más. Bueno, no tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro. Podríamos tumbar a este y a este, pero este está vigilando. Yo creo que el que hay que tumbar primero es este de aquí. Uf, se están moviendo. Mal asunto. Está jodido. Está jodido. Vale, vamos a hacer una cosa. Boomer, ¿crees que puedes ir hasta...? Bueno, vamos a mirar un poco más. Y luego si hace falta te mando por ahí abajo a hacer cosas. Cosas de perros. Vale, este por ejemplo sí que nos lo podríamos cargar seguramente. Cuando viene por aquí atrás. Ahora es el momento. Respiración. Tiro la cabeza, aquí no ha pasado nada. Aunque el arma, mirad dónde ha ido a parar, ¿eh? Vaya tela. Vale. Ese haciendo flexiones. Si no estuviera el del el francotirador. Francotirador es el que más nos está jodiendo ahora, porque controla todo el resto, entonces ve a todos los demás. Vale. No sé cuál de los dos, es que solo quiero mandar al perro. Y ahora no sé cuál de los dos es el que debo mandar. ¿A qué letra estás asignada? Asignado a la H, perfecto. Eso es lo que quiero ver. Pues vamos a mandar por ahí a Boomer, que ha hecho una ojeada a la parte trasera. Entonces, estos dos, cuando este se pone aquí, puedo intentar zumbármelo. Pero luego, inmediatamente, me tendría que zumbar a estos dos de aquí. No sé por qué me mato tanto, si acabaré saltando la alarma, ¿eh? ¿No hay nadie más, Boomer, por ahí? Eso está muy bien, ¿eh?
Genial. Bueno, genial no. Este de aquí abajo, ¿eh? Mierda, mierda. Mierda. Bien. Vale. La hemos liado porque ese tío ha visto al otro. ¿Quién ha dado la alarma, cabrones? ¿En serio habéis dado la alarma? Ay, qué putada, ¿eh? Se ha caído de arriba abajo. No se ha visto el otro. Y hay otra alarma que yo no he visto. ¿Eso de ahí es un tío? No, no, es un pájaro. Es un pájaro. Vale. Ah, están aquí abajo. Genial, poneros en fila. Me viene de lujo. Genial. No detectado, ¿eh? Al final lo hemos hecho bien. De lujo, de lujo. Genial. Pues yo creía que la tía esta que acaba de salir ahora era la... Vale, pues yo creí que el personaje este, tal y como estaba diciendo, era nuestra compañera, que se había medio chiflado, pero no. Vale, me persiguen. Pues imagino que esto quiere decir que tendremos que encontrarnos con Jacob sí o sí, pero me gustaría ver si puedo grabar. Porque, como os he dicho... Para mí, de momento, el tiempo se acaba y con ello también el vídeo. En todo caso, gente, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces que vaya todo muy bien.